Mara Topic entró al top 30 y los ecuatorianos le brindamos el respaldo por su excelente participación en el Miss Universo. Pero el comentarista de farándula, Poncho Quintero, dice: todo el mundo poniendo gracias, Mara. ¿Gracias de qué? Si no ganó nada. ¿Gracias de qué? Por eso, fuimos a buscar a Poncho Quintero. Y él nos dijo: ¿qué le faltó a Mara Topic para llegar a ese top 12? Evidentemente le faltó bastante porque no quedó sino en las 30 primeras, creo que fue algo así. Sí, quedó de 26, algo así. Sí, seguramente le faltó estatura, le faltó mejor modelaje, mejor pasarela. Seguramente el inglés le habrá fallado en algún momento. En las entrevistas que son en privado, vale muchísimo la capacidad cultural e intelectual que tenga una persona. Y bueno, yo creo que yo no fui el que dije que no había ganado nada. Yo creo que el jurado estaba allá en el Miss Universo y ellos fueron los que decidieron que Topic no quedaba en nada. Pero Nino Thomas sale a decir y dice que tú eres un estúpido, que no sabes nada del mundo de la belleza. Yo sí lo tengo a él como un gran diseñador, es un gran amigo. Bueno, pensé, si me dice estúpido, creo que no soy tan amigo, pero yo sí lo respeto a él, su trabajo, sé que sí sabe bastante de Mises, pero la verdad está dicha. No hay que celebrar nada con Mara Topic porque Mara Topic no ganó nada. ¿Y no crees que como ecuatorianos deberíamos unirnos y sí resaltar el buen trabajo que hizo Mara Topic? Dejemos de romantizar la mediocridad y dejemos de romantizar el, ¿cómo se dice? El conformismo, ¿no? Siempre nos conformamos con el último puesto. Lo bueno fue haber viajado. Qué lindo que nos representó. No veo ningún esfuerzo en montarse en un avión en primera clase, llegar a un hotel 5 estrellas, a que te traten bien, a que te den buena comida, a que te tomen fotos. Me parece que el esfuerzo se da es en la pasarela y los resultados se dan en el jurado cuando quedas en las 3 primeras. El resto no importa. Le faltó. Yo no, lo cree el jurado y lo cree la gran mayoría de expertos a nivel mundial que sí saben del tema. Yo lo que estoy haciendo es una observación, pero definitivamente los que decidieron también como yo y se dan cuenta que Mara no estaba para llegar ni siquiera a las 5 finalistas son ellos, no yo. Yo no lo dije. ¿Nino cree que hiciste este comentario para guindarte de la popularidad que ahorita está teniendo Mara Topic? Porque dice, pongámonos a escuchar cuántas veces ha sonado Poncho Quintero y cuántas veces suena Mara Topic. No vivo de eso, yo vivo de la empresa, de las farmacias, por eso me retiré de la farándula. Lo quiero muchísimo a Nino, lo respeto muchísimo. Y si quieres escuchar mi voz, prende la radio. Si quieres ver mi cara, pon YouTube, mírame en Hacker, cuando quieras, lo que quieras. Yo no necesito llamar la atención, ya lo mío está dicho, sí, soy un éxito. Para Viralizados, Luis, el negro de la farándula.